Antes de españoles, hay los anasazi y esquimales, los pueblos precolombinos con indios ancestrales. Hasta que Colón llega a América, que sube arriba, Juan Ponce de León dio nombre a la Florida. Aunque estas expediciones no les agradó del todo, pues no encontraban tierra, plata o ni siquiera oro. ¿Para qué quedarse ahí si Latam todo está mejor? Reino Unido con su imperio Bloody Hell ya aprovechó, expandiéndose con 13 colonias británicas, desde Massachusetts, Nuevo Hampshire hasta Maryland. Alemanes con Delaware, holandeses, Nueva Amsterdam, que se convertirá en New York cuando ingleses la tomarán. Francia por su parte controlaba en la Luisiana, y aunque te apoye España, ingleses dicen no me ganas. Pero la ayuda de colonos no fue recompensada, los impuestos aumentaban, su protesta es ignorada. Aquí sale la idea de una América independiente, estallando guerra entre Reino Unido y colonos fuertes, que con Washington en Filadelfia dan resistencia, siendo el 4 de julio declaración de su independencia. Parecía británicos ganarían sin revés, pero España y Francia ayudan con Galvez y Lafayette. Con la batalla de Saratoga y la de Yorktown, Estados Unidos reafirma This is my town. Se crea el gobierno federal, una constitución, en elecciones el primer presidente George Washington. Reino Unido vuelve a atacar y USA, y no me digas si te gano y de paso recupero mi Florida. Aprovechando el desarrollo y revolución industrial, se expande al lejano oeste con una gran red vial. Mientras al sur México se había independizado, pero pierde en guerra desde California a Colorado. En elecciones el partido republicano por Lincoln dice no a la esclavitud, y el sur mejor cierre el hocico. Puesto vivían de Joss, y el país se divide en dos, que estalla guerra civil, es la guerra de secesión. Unionistas vencen a los confederados en Gettysburg, reunifican al país, se prohíbe la esclavitud. Aunque siguió el racismo dentro en su política, evidenciado en autobuses, vagones y el KKK. Comprando Alaska, Rusia y segunda revolución, mejora tanto que ahora tiene problemas de inmigración. Así que busca ampliar sus dominios contra los indios, da igual toro, caballo, loco, acaba en su exterminio. La visión de USA crece, Cuba, España no te merece, Filipinas y Puerto Rico pasa a ser estadounidense. En la Primera Guerra Mundial no quiere involucrarse, hasta que hunden a su barco y dice eso no se hace. Los felices años 20 desplazando a Reino Unido, de Hollywood aviones, notable lo que han crecido. Pero en el 29 estalla la Gran Depresión, quiebran salarios bajos, se reduce la inversión. Luego en el 33 con Franklin Roosevelt, con subsidio y mayor control de los bancos al poder. Mejor hasta que estalla la Segunda Guerra, todo tranqui USA, y hasta que atacan base aérea. Declara guerra a Japón y Alemania, que perdería por desembarco en Italia a día de Normandía. Y mira que antes que Japón se rindiera, este lo fulmina. Oppenheimer bomba en Nagasaki como Hiroshima. Los aliados habían ganado la guerra y al fascismo, ahora hay dos fuerzas antagónicas sin capitalismo. Esto es guerra fría, armamento en la pelea, disputa entre ideología, tanto China o en Corea. En los años 50 hay un gran desarrollo afín, movimiento y minorías, Rosa Parks a Luther King. Y junto con la URSS seguía aumentando armamento contra Cuba y crisis de misiles, peligro por dentro. En guerra de Vietnam por bajas tuvo que salir, durante desfile en Dallas matan a Kennedy. Ni pisa la luna, la URSS al cementerio, acaba la guerra fría y la tensión va a Oriente Medio. De la guerra del Golfo echan a Saddam Hussein, empresas tecnológicas se crean desde Google al Play. Hay el 11S en atentado terrorista, interviene en Afganistán con medidas nunca antes vistas. Irak es invadido, Hussein muere en la plantilla, llevando a la insurgencia de una guerra de guerrillas. Hasta que Obama retira las tropas diplomático, dejando un vacío que lleva auge del Estado Islámico. La crisis de Lehman Brothers afecta a todas las familias, de tensiones con Irak, controversia de guerra en Siria. Representa el capitalismo y una que otra barbarie, pasando de Donald Trump, llegando hasta Joe Biden. En día de Acción de Gracias cumple el sueño americano, con debate eterno del demócrata y republicano, donde juegan soccer pero nunca fútbol, moviendo el mundo entero en eventos del Super Bowl. Home of the brave, land of the free, American dream, living the reality. In God we trust, where history is made, this is our nation USA.